Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Dios espacios como estos que nos permiten traerle desarrollo a nuestro departamento del Cauca. Gracias, gobernador del departamento, a los parlamentarios. Doctor Germán Vargas, usted a Santander de Quilichao ha venido muchas veces. Aquí ya nos hicieron 300 viviendas gratis y vienen otras 200. Mil y mil gracias. Usted nos ayuda con la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas que me dicen que ya está firmado. Muchas gracias. Usted nos ayudó con cerca de 2.000 millones de pesos para Altos de San Luis, lo que permitió venderle lotes baratos a la comunidad de Santander de Quilichao totalmente subsidiados. Muchas gracias, señor vicepresidente. Usted, cuando estuvo también como ministro de Vivienda, nos aprobó 2.500 millones para la planta, para el acueducto de Quitapereza, que va a suplir la parte alta de nuestro municipio. Eso también está en proceso de contratación. Muchas gracias, señor vicepresidente. La verdad es que Santander de Quilichao se siente complacido y agradecido con usted por tanto desarrollo y progreso que ha traído para nuestro municipio. Saludar a los alcaldes del norte del departamento, porque gracias al presidente Santos, a la gestión de este gobierno, se firmó hace un par de años el contrato plan, que no es nada más ni nada menos que invertir 622 mil millones de pesos en el norte del departamento del Cauca. Esta es una gestión que obviamente nuestro vicepresidente ha venido ayudando a apropiar los recursos y que Santander de Quilichao se beneficia con la PETAR, con un tema de acueductos, pero las dos obras más importantes que se han hecho en Santander en todos los tiempos son la construcción de un nuevo hospital con un valor que se aproxima a los 37 mil millones de pesos y la construcción de la Universidad del Cauca, el Santander de Quilichao, para el norte del departamento del Cauca. En esto, obviamente, nuestro gobernador ha estado muy, pero muy al tanto y ayudándonos. Gracias, doctor Temístocles. Para terminar, quiero pedir o hacer dos recomendaciones, señor vicepresidente. Primero, usted ya lo dijo, que la gente que trabaje en este proyecto tan importante 4G, sea de la zona, sea de Santander, sea de Caldono, sea de Piendamó, pero sea gente nuestra la que se beneficie. Como segundo tema, buscar cómo un peaje que están colocando entre Mondomo y Santander, ojalá lo podamos reubicar, que ahí nos hace realmente, debe ir, porque con eso es que también se ayuda a financiar, pero me gustaría que nos tuvieran en cuenta para ver cómo podemos hacer con ese tema. Y tercero, que los procesos con comunidades indígenas y afros, que además es una obligación de consulta previa, ojalá sean muy respetados y podamos desarrollar el proyecto, porque es necesario, porque un país, para poder que sea competitivo, necesita obras como estas. Muchas gracias, señor vicepresidente, y muchas gracias a ustedes por venir. Buenas tardes.